Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Hoy jueves 24 de marzo vamos a estar repasando lo que ha sido el primer mes de la operación especial militar ordenada por Rusia sobre Ucrania. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? ¿Cuáles han sido los factores que intervinieron, que influyeron para la decisión del presidente Vladimir Putin el pasado 24 de febrero para realizar esta operación militar? ¿Cuánto se ha dicho en lo mediático, en lo diplomático, en lo político? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta operación? ¿Qué ha hecho Occidente, Europa, Estados Unidos? ¿Qué repercusiones ha tenido en la economía y qué consecuencias pudiese estar ya configurando para lo que se anuncia será el surgimiento de un nuevo orden mundial? Sobre estos aspectos vamos a estar revisándolos en esta emisión especial, en donde tenemos un invitado también muy especial, el profesor Ángel Tortolero, con quien vamos a estar conversando sobre de estas distintas aristas que intervienen en este proceso. No me extiendo más, comenzamos de inmediato. Bien, como ya lo comentábamos, hace un mes el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una operación especial militar sobre Ucrania. Aunque el relato de los medios occidentales trata este tema como si fuera el resultado de un simple capricho supuestamente expansionista del Kremlin, lo cierto es que hay otros antecedentes que oculta deliberadamente la propaganda de los Estados Unidos, Europa y la OTAN. Más detalles a continuación. La operación especial militar rusa sobre Ucrania empezó el 24 de febrero, pero antes sucedieron eventos que precipitaron la crisis. Kiev, violando el alto al fuego en Donbass establecido en los acuerdos de Minsk, arreció los ataques que desde 2014 realizaba contra la población civil de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. En respuesta a esta acción unilateral de Ucrania y al mismo tiempo para proteger a la población de esa zona, Moscú reconoció la soberanía de ambos territorios y autorizó el desplazamiento de los refugiados hacia Rusia. Y en este contexto, yo considero reconocer inmediatamente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron la decisión de Moscú y empezaron la primera carga de sanciones en contra de Rusia. El 24 de febrero, Putin ordenó la operación especial militar sobre Ucrania, no como parte de una ambición de Rusia, sino como el resultado de las provocaciones de Kiev. Tomó la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que a lo largo de 8 años estuvieron sufriendo una masacre, un genocidio de parte de las autoridades de Kiev. Y para ello vamos a tratar de demilitarizar y denazificar Ucrania. Pero la crisis en Ucrania no es el resultado de un hecho casual, sino el producto de una suma de tensiones. La OTAN, a través de Kiev, pretendía aproximarse aún más a Rusia, mientras que desde Moscú advirtieron que la maniobra era inaceptable para su seguridad. Al mismo tiempo, el gobierno de Ucrania venía desplegando una clara política antirrusa y de segregación hacia los rusoparlantes dentro de su territorio y sugirió la posibilidad de poseer armas nucleares, además de la situación humanitaria en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se agudizaba con el paso de los días. Lo que para el relato occidental es una agresión de Moscú y el probable comienzo de una tercera guerra mundial, desde el Kremlin responden que es una acción que los obligaron a tomar en contra de su voluntad y para precisamente evitar una guerra mayor. Bien, para analizar este primer mes de operación especial de Rusia en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, tenemos como invitado especial al doctor Ángel Tortolero Leal. Él es investigador, diplomático y analista internacional, profesor titular de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, a quien le damos las muy buenas noches acá al espacio del Mundo en Contexto para hablar sobre este tema que centra la atención del mundo desde hace un mes exactamente. Estamos cumpliendo hoy 24 de marzo, profesor.
Bueno, un mes de infamias y de mentiras en los medios y un mes de acertadas operaciones dentro de Ucrania, un país invadido por el neofascismo y por el fascismo militante, crudo y simple. O sea, cuando hablamos de fascismo en Ucrania, no estamos hablando de una ficción, de una aproximación, no estamos hablando de nazismo puro y simple, con el racismo y con las características que tuvo el nazismo alemán o el nazismo austriaco que llevó Hitler a Alemania y lo pudo extender por el mundo. O sea, Ucrania no es un experimento del fascismo, es el fascismo en potencia que está gobernando allí desde el momento que dieron el golpe de Estado, y eso hay que decirlo con todas las letras. Si no es capricho esta alusión del fascismo y el nazismo, el antecedente histórico, porque es justamente uno de los términos o conceptos que ha estado presente en esta operación especial militar ordenada por Vladimir, el presidente ruso Vladimir Putin, justamente hace un mes, en donde hablaba de desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Para aquellas personas que estaban familiarizándose, conectándose por primera vez con este término de desnazificar, habrán dicho, bueno, pero ¿de dónde sacó el presidente Vladimir Putin que hay nazis en Ucrania? ¿Cuál es el desarrollo, el concepto o el despliegue de estos grupos en Ucrania y que emergieron y que uno creía que era nada más un antecedente histórico que se había quedado en la Segunda Guerra Mundial? Para no ahondar más en el tema y ir más allá de los 8 años de espera que tuvo Vladimir Putin, las evidencias están en los asesinatos continuados sobre la población de Donbass. Esta población de habla rusa, de origen ruso, de tradiciones rusas, o sea, son cristianos ortodoxos rusos, terminaron siendo víctimas de los ataques del fascismo que va directo a esa población, como lo hicieron en Bosnia, los bosnios contra los herzegovinos después del desmembramiento de lo que era Yugoslavia, como lo han hecho otros grupos neofascista, pero en este caso estamos hablando del fascismo, y aparte que usan la simbología concreta del fascismo, tienen el vástica, tienen la cruz gamada, enarbolan los saludos del fascismo. O sea, ellos no están por azar allí. Ahora, ¿qué hace la OTAN? ¿Qué hace Occidente? Occidente usa estos grupos de enajenados de la historia para atacar a Rusia, para atacar al pueblo de origen ruso y provocar una zona de conflicto en la cual Rusia aparezca como el chico malo de la partida. O sea, Rusia la baja. Todos los titulares de todas las cadenas de noticias, yo no los llamo grandes medios, cadenas de desinformación internacional en Occidente, han dicho la guerra de Rusia contra Ucrania. Nosotros, desde nuestras investigaciones y nuestra postura política y académica, decimos la guerra de Occidente contra Rusia, que es muy distinto. Sobre esa apreciación, el papel de la OTAN ha sido determinante en la configuración de esta crisis, de creadora de esta crisis. Ha creado esta crisis no solo desde la OTAN como organismo, digo, dinosaurio. Es decir, ¿por qué ponemos en el escenario, en el debate de la OTAN, si no estaría involucrada directamente en el enfrentamiento, en el conflicto? Sería la Hay un símil que pudiéramos sacar. Recuerdo mucho cuando este infeliz, que ni siquiera merece ser nombrado, y lo de venezolano hay que ponerlo entre comillas, invocó el tratado, el TIAR, por ejemplo, el tratado de asistencia recíproca en América, diciendo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro estaba asesinando gente y acabando, cosas que todas estas eran mentiras y que la historia lo demostró, pues la historia reciente lo demostró. El mismo fenómeno ocurre en la OTAN. La OTAN no puede actuar, al menos de manera legal, unilateralmente, por capricho, sino por consenso de sus miembros. Y no todos los miembros de la OTAN están de acuerdo en ir en ir taxativamente como OTAN a provocar una guerra contra Rusia, lo que no los exime de convocar a los socios de la OTAN, vamos a decir, por debajo de la mesa, y meter el mercenariado que estamos viendo. Por cierto que en esto hoy hay una grabación y alguien me dijo que había escuchado un tono colombiano. No es extraño, porque es que en Colombia forman a los más grandes mercenarios que tenemos hoy en día. Están las escuelas del mercenariado, están en Colombia, 7, 8, 10, 12 bases militares y como 200 centros de entrenamiento para seguridad privada en tiempos de guerra. O sea, hay informes de la televisión colombiana que estuvieron en la frontera de Ucrania con Polonia entrevistando a algunos de estos mercenarios que estuvieron en Ucrania y no pasaron más de un par de días y ya los que tuvieron la fortuna por ellos de salir con vida dieron testimonio de cuál era la situación real a la cual estaban siendo expuestos como estos, en el contexto de esta invitación que se hizo una supuesta legión internacional para intervenir
en Ucrania. Sobre este tema de la OTAN y la responsabilidad que tiene este organismo o no en la creación de esta crisis en Ucrania, vamos a poner a continuación la intervención o el análisis que nos hiciera más temprano el profesor Sergio Rodríguez, y en donde también le preguntábamos si esta operación especial fue una decisión obligada, como dijo Rusia, que se vio en la necesidad de tomar esta decisión. Escuchamos y volvemos acá a la entrevista con el profesor Ángel Tortolero. Desde la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha pugnado por construir un mundo unipolar. No lo pudo hacer en la última década del siglo pasado, que fue una década caótica y desorden, pero sí lo logró a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando impuso un mundo, aprovechando los hechos, impuso un mundo unipolar, que se desvaneció en el año 2008 por la crisis económica y financiera que le impidió sostener un sistema internacional de esas características. Pero se sintió con las manos libres para actuar en todo el mundo, por eso la guerra, la invasión a Afganistán, por eso la destrucción de Libia, por eso la invasión a Irak, y también por eso los intentos de derrocar los gobiernos democráticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En años más recientes, intentó incluso desestabilizar a China apoyando a las fuerzas terroristas en Hong Kong, y ahora ocurre lo de Ucrania. No es un hecho casual, se inscribe en toda una política de establecer lo que Estados Unidos llama un nuevo orden internacional basado en reglas, por supuesto las reglas que ellos pusieron. Fueron acosando a Rusia con el devenir de los años, fueron acercando las fronteras de la OTAN a las fronteras de Rusia, fueron amenazando, y pese a todas las advertencias que Rusia hizo en el sentido de evitar seguir amenazando su seguridad interna, no pararon. Y eso obligó al presidente Putin, al gobierno ruso, a tomar la medida de producir una invasión a Ucrania a fin de eliminar de raíz la posibilidad de que el territorio de Ucrania fuera amenazado para la fascistización y la nazificación no solo de Ucrania y de Rusia, sino que de toda Europa, y para evitar que se siguiera produciendo un genocidio contra las minorías rusas que habitan ese país. Llegué al análisis del profesor Sergio Rodríguez Helfenstein, quien nos contestaba sobre la responsabilidad o no de la OTAN en la fabricación de esta crisis. Y reiteramos la pregunta al profesor Ángel Tortolero. ¿Esta crisis tiene el sello de la OTAN? Y se lo pregunto en el contexto de que venían ofreciéndole a Ucrania desde hace muchos años la posibilidad de incorporarse al pacto y crear una serie de falsas expectativas que luego Zelensky dice, bueno, ya estamos conscientes de que no vamos a formar parte de la OTAN, pero apóyennos, envíennos armas. Tiene el sello de la OTAN, lo que pasa es que la OTAN se ve atrapada en sus propias leyes, sus propias reglas de juego. Si todos los miembros de la OTAN no están de acuerdo en que Ucrania pase a ser, forme parte de la OTAN, Ucrania no será parte de la OTAN. Además hay una cantidad de requisitos previos que establece la OTAN a ser cumplido por cada uno de los países aspirantes a pertenecer a ella. Igualmente pasa con la Unión Europea. La Unión Europea, si quisiera ser tan buena y tan magnánima, bueno, tome todos los países de la Europa de la mal llamada Europa del Este y los incorpora a la Unión Europea, y así incorpora a Ucrania también a la Unión Europea, y pudiera incorporar a la OTAN y a todos los mecanismos que tiene Occidente. Ahora, la OTAN es un mecanismo que lo invoca Europa en tiempos de guerra, lo forma después de la Segunda Guerra Mundial y va a servir como de perro bravo para tenerlo atento frente a la supuesta agresión que significaba la vieja Unión Soviética. Hoy por hoy Rusia no es la Unión Soviética, Rusia es un país capitalista, con un régimen, podemos decir, de una democracia, una socialdemocracia avanzada. No, cuando la mente de Biden sale de vez en cuando que quiere Putin reeditar la Unión Soviética. Pero ¿cómo va a querer Putin reeditar la Unión Soviética si Putin acaba de tener aplauso desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha rusa? Aplaudieron a Putin porque está defendiendo el territorio, la nación, la patria. Pero usted le podrá poner el sistema económico y político que usted quiera a Rusia, pero jamás le quitará ese sentido de patria ruso que quiere y ama su tierra, y cuando se ve amenazado
toda la población rusa hace filas con su presidente con una máxima confianza en el liderazgo de Vladimir Putin. No tiene nada que ver con el culto a la personalidad, tiene que ver con el nivel de liderazgo que ejerce Putin con un gobierno abierto que acepta la opinión plural y que tiene las contradicciones que se tienen en cualquier democracia del mundo, pero que en este momento cerró filas alrededor. ¿Qué se está afectando en Rusia? Cerrar el gasoducto del Nord Stream 2 y los otros gasoductos o oroductos, porque hablamos del Nord Stream 2 porque es el más grande, pero no vemos que por Rusia atraviesan una cantidad enorme de ductería para petróleo, para combustible, para gas. Y cerrar este servicio a Europa, ¿a quién afecta? A Rusia económicamente, indudablemente, porque no está vendiendo, pero a quien afecta directamente es a los países menos favorecidos económicamente en Europa. Eso en lo económico, pero llevando la conversación al plano de lo geopolítico, también esto está afectando la reputación, la credibilidad, las instituciones y los valores de Europa, Occidente y de los Estados Unidos, que están prácticamente tomando medidas e iniciativas que van incluso en contra de los valores que ellos propugnan. Caso de las sanciones que van en contra de la libertad de comercio, está la censura a los medios rusos que va en contra de los valores de la libertad de expresión. ¿Cómo está quedando Europa, Estados Unidos ante el mundo con estas medidas que está tomando ante Rusia? Y me gustaría también que mencionara cuáles son las posiciones de Rusia antes de que comenzara este conflicto respecto a la OTAN y la posible incorporación de Ucrania. Son 8 años, mira. Siendo un poco más atrevido en el análisis, podemos decir que el problema ni siquiera se centra solo contra Rusia. Es contener el surgimiento de un mundo multipolar que es un hecho concreto en el planeta. Eurasia la dirige Rusia. No la dirige, vamos, está en la punta, está Rusia. Así como el Asia, en la máxima, en la cúspide, está China, nos gusta o no. Ahora, ¿van a dejar los norcoreanos de comerciar con China? ¿Van a dejar los japoneses de comerciar con China? ¿O los malayos de comerciar con China? ¿Los taiwaneses? No, jamás. Sin embargo, estamos hablando de regímenes de gobierno que son totalmente distintos y hasta opuestos. China es un país comunista dirigido por el Partido Comunista Chino y por el Consejo de Estado. Hay muchos tontos por allí que creen que el comunismo se asocia a pobreza y el capitalismo a riqueza, cuando la cosa es al revés. El comunismo chino ha demostrado que es productivo y que enriquece a la población. 700 millones de seres humanos pasaron de lo que ellos determinan como pobreza a clase media. Es un fenómeno que en Occidente no lo vamos a ver jamás. En Occidente estamos viendo 60 millones de adictos en los Estados Unidos, 45 millones de pobres. Dicho por ello, cuidado que si esta estadística puede estar maquillada, pudieran ser más, sin contar la tragedia de las migraciones hacia Norteamérica, que es desastrosa. Estoy la estoy escuchando y creo que está leyendo el libro Esclavos Unidos, sí, de Elena Villar. Sí. Pero aparte de eso, es lo que nos pinta la realidad. Entonces, esta guerra, esta intentativa de guerra, llamemos, esta situación de calentar la zona, va en dos vías. Una, en lo económico, para poder traer gas de Occidente hacia Europa, vender el gas más caro del mundo y el combustible más caro del mundo. Dos, mover los cimientos de la Rusia, que les va a costar muchísimo, y tratar de detener esa alianza chino-Eurasia e India. No hablamos nunca de la India, la India está calladita, tranquila allí, China, Eurasia, India, y componen los 2/3 de la población del planeta. Es una realidad geopolítica y geoeconómica que nadie puede refutar. Y con un África que está despertando lenta pero segura, sobre todo en el norte de África, en el sur de África, mientras que en el norte se están causando conflictos como el de Marruecos contra la República Árabe Saharaui, a quien vaya nuestro saludo, nuestro afecto y nuestro cariño. Y bueno, y la devastación de Libia, el desmembramiento de Egipto. Y cuando tú ves el mapa completo, dices, bueno, pero es que las razones de la guerra son múltiples. Esto de Ucrania es apenas un pedacito, porque no pudieron meterse por Polonia, porque no lo pudieron hacer por Estonia, ni por Lituania, ni por ninguna otra de las naciones ex repúblicas soviético-socialistas, y que ahora son muchas de ellas de ultraderecha. No sé si le parece casual, en este contexto de esta crisis, las crisis anteriores en Bielorrusia y en Kazajistán al comienzo de este año. No son para nada casual, así como la salida de las tropas oficiales de Afganistán no significaba sino, bueno, se van las tropas oficiales, se quedan los grupos mercenarios, lo que llaman ellos las empresas contratistas de seguridad, y estas empresas de contratistas de seguridad pueden matar y acabar con quien sea y no pueden culpar a los Estados Unidos de Norteamérica porque no llevan la bandera de los Estados Unidos, ni de la OTAN, ni de ningún país de
la Unión Europea. Profesor, voy a pedirle a la producción que nos coloque un material que en jornadas anteriores han ido publicando por parte en los medios rusos sobre un trabajo que hicieron unos bromistas eslavos rusos al ministro de la Defensa del Reino Unido, Ben Wallace. Se hicieron pasar por el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, y le sacaron una serie de informaciones y revelaciones bastante importantes que queremos que veamos y compartimos con la audiencia, y después hacemos los comentarios al respecto. Quisiera preguntar, ¿qué piensa usted? ¿Qué opinan otros países sobre el hecho de que no estamos en la OTAN? Es muy difícil para Ucrania descartar la idea de entrar a la OTAN. Sabe, por supuesto que estamos tristes. Gran Bretaña era uno de los países que quería que entraran en la OTAN. Hay 30 países en la OTAN, ya sabe, y parte del problema es este. No es fácil conseguir que todos digan que sí. Siempre hemos querido que Ucrania se una a la OTAN. Por eso desde hace 5 años enviamos a nuestros expertos militares a Ucrania para que pueda alcanzar el nivel necesario. Nos gustaría continuar con el programa nuclear para protegernos de Rusia. Es una cuestión difícil, pero pensamos en iniciarlo. Vale, pero ¿creen? Quiero decir, más que ser neutral, Rusia realmente odiaría eso. Por supuesto, lo sabemos. Pero es una de las cuestiones que nos interesan. Pero si usted pudiera ayudarnos en este sentido, sería realmente importante. De acuerdo. Bien, señor primer ministro. Sobre todas estas cuestiones tan importantes, creo que son cuestiones que tengo que hablar con mi primer ministro. El principio es que ayudaremos a Ucrania como amigo en cualquier decisión que tome. Como usted sabe, no vamos a atacar abiertamente a los barcos y aviones rusos. Al menos no en esta etapa. Les ayudaremos con todo el arsenal de armas, capaces de combatir aquellos barcos y aviones potencialmente presentes en el Mar Negro. Estaremos en las aguas del Mar Negro, creo que esto sucederá muy pronto. Acabo de examinar nuestro nuevo misil antiaéreo que les estamos enviando, pero es mejor que el Stinger, trabaja de noche. Es muy, muy rápido. Esto permitirá cerrar el cielo para la aviación rusa. Bien, veamos parte, extractos de una conversación más larga que tuvieron los bromistas rusos con el ministro de Defensa Ben Wallace del Reino Unido, y hace una serie de revelaciones que no son forzadas, no están desmentidas, es el señor el que está hablando ahí, el apoyo que brindaría el Reino Unido, que está interesado en que Ucrania ingrese a la OTAN, esto a pesar de toda la crisis que ha generado esta posibilidad. Incluso algo bastante delicado, apoyar incluso a Ucrania en la decisión de un programa nuclear, y dice apoyaremos a Ucrania como amigos en cualquier decisión que tomen, y esto es bastante revelador. No vamos a atacar abiertamente a barcos rusos por ahora. ¿Qué lecciones, qué planteamientos, qué análisis les deja estas revelaciones que hace este ministro así de manera bastante espontánea? Mira, si sostenemos la tesis de que Occidente está en crisis porque el capitalismo genera su crisis para poderse resetear, para poder reconfigurar su aparato económico, que siempre será precario, injusto y causará crisis tras crisis para mantener las condiciones peores para el sector de los trabajadores, una teoría clásica, vamos a decir, de la interpretación de qué es el capitalismo y para qué sirve, podemos entender que este estado tensional que están causando, no solo en Ucrania, sino en toda la zona del Cáucaso y todo lo que sería el Asia Occidental, no tiene otro objeto sino tratar de avanzar en la hegemonía o tratar de poner en el plano de las conversaciones, en el plano de las negociaciones diplomáticas, una situación casi que al borde de la guerra. Estas declaraciones del ministro indudablemente nos ponen a nosotros en alerta, digo nosotros, al mundo entero, los que apostamos a la paz, porque cuando tú hablas de arsenal nuclear, tú estás hablando de poner el mundo en un hilito y decir en cualquier momento alguien viene y lo corta, porque una bomba nuclear no mata solo ucranianos o solo rusos o solo chavistas o solo antichavistas o solo norteamericanos. Acaba con la humanidad. Entonces, el tema de Ucrania le ha servido a los mercenarios de la guerra, a los perros de la guerra, para vender armas
de uso personal, como se llaman en el argot popular, para vender municiones, para elevar los precios del trigo, porque no nos estamos olvidando que Rusia es uno de los primeros productores de trigo, de cereales, y esto va, con esto se abastece Europa. Esta guerra no es casual. Esto es una guerra que va a recomponer, y eso es lo que aspira Occidente, recomponer la balanza de pago que la tiene muy mala y el estado de bienestar que no lo pueden sostener. Entonces, bueno, fíjate que Inglaterra tampoco es casual que haya hecho el Brexit. El Brexit es una medida intencional. Se sale de la Unión Europea, no está obligada por las reglas de la Unión Europea y puede optar independientemente, mientras que el organismo como la Unión Europea, que trabajan por consenso, y la OTAN, que trabaja por consenso, 30 países miembros. Bástese que uno diga que no está de acuerdo y se acaba, y no hay consenso. Que no, difícil que decían. Eso es lo difícil con la Unión Europea. Y eso va a pasar, la discusión, la próxima reunión de la Unión Europea, que está muy pendiente. Porque a medida que se va acercando, van cambiando las condiciones climáticas, las condiciones objetivas, la realidad concreta, eso que decía el español que te comentaba en el negro, que un español dice que ahora será más caro pagar el servicio eléctrico que mantener el piso, que mantener el apartamento donde vive, perdiendo un solo bombillo. Porque otra de esas consecuencias que va planteando este conflicto. Esos son los daños colaterales. Los daños colaterales que van en contra de quién, de la clase media y de la clase trabajadora. No va a atacar a los grandes industriales porque, bueno, quien se empate en el negocio de la guerra tendrá grandes réditos porque cada vez demandarán más servicios de mercenarios, cada vez se demandará más armas de uso personal y más armas de destrucción masiva. Están usando armas que están condenadas, como son las que llaman de racimo, que van a terminar... Y con fósforo. Y las que tienen fósforo, que exterminan todo lo que pueda conseguir a su paso. Profesor, corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto Especial. Y antes, dejando una pregunta en el aire, vamos a hablar sobre si viene o no un nuevo orden mundial después de este conflicto y luego profundizar sobre las repercusiones económicas a partir de esta estrategia de recrudecimiento de sanciones a Rusia a partir de este conflicto. Pausa breve y volvemos enseguida. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto con el profesor Ángel Tortolero. Una conversación que se ha tornado bastante interesante y dejábamos una pregunta al aire antes de la pausa sobre las perspectivas de que surjan a partir de este conflicto en Ucrania un nuevo orden mundial. Ya lo ha dicho Biden, Putin y otros analistas de que indefectiblemente de esta situación no sale el mundo igual. No, no puede salir igual. Primero porque la vieja esperanza, aquella reclamo que hizo el comandante Chávez cuando dijo que la ONU era un cascarón vacío y que requería reconfigurar su papel histórico, porque tres o cuatro países son dueños de la voluntad de 194 naciones que allí conviven, y me refiero específicamente al Consejo de Seguridad de la ONU, independientemente que Rusia tenga derecho a veto y que China también lo tenga, los Estados Unidos ejercen el derecho a veto con mucha discrecionalidad. Cada año tenemos un encuentro en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde 190, 190 y tantos países votan en contra del bloqueo en Cuba y no pasa nada. Y en ese mismo orden, ciento y pico de países votan por la declaración del Estado palestino y no pasa nada. Y nadie se sorprende de eso. ¿Ese nuevo orden mundial lo podrá liderar nuevamente Estados Unidos, como lo está diciendo Biden? ¿Cómo quedaría reconfigurado? Si se puede hacer una proyección, este mapa que tenemos aquí justamente en este cristal, en el escritorio, ¿cómo quedaría? ¿Por regiones, nuevos polos de poder? Yo creo que las tesis de la multipolaridad hablan claro al respecto. Pues las tesis de la multipolaridad plantean que surgirán nuevos polos de poder, cosas que ya están, son concretas y se tocan, son tangibles. Lo dijimos al principio, en Asia la cabeza China, en Eurasia la cabeza Rusia, en Asia Occidental a la cabeza Irán, que está preponderantemente allí trabajando por la paz y en paz. El papel de Siria es determinante en cuanto a la distribución a la distribución y administración de estos gasoductos y oleoductos. Yo invito a la población, a los que nos están escuchando, agarren en Google, pongan gasoductos y oleoductos del Medio Oriente, si así prefieren llamarlo, y va a ver cómo por donde pasa un gasoducto, por donde pasa un oleoducto, hay un conflicto. Y eso no es de gratis. El desarrollo de las plataformas de propulsión al oriente del Mediterráneo, se me refiero a la región de Chipre, donde vas a tener a Palestina ocupada, y en ese eje que va desde Egipto hasta Turquía, eso tampoco lo tomamos mucho en cuenta, pero es parte del problema.
la ampliación del canal de Suez como vía de escape o como vía, como salida natural para las mercaderías y para el petróleo que viene de Arabia Saudita y que viene de Irán y que viene de toda esta parte, es otra cosa. Ahora, este nuevo orden mundial debe ir más allá de la dominación global y entrar en eso que el comandante Chávez decía en la ONU. Lo decía cuando dijo huele a azufre, dijo, nuevos bloques de poder se están armando y lo único que exigimos es respeto a la autodeterminación. Y si en ese nuevo configuración del orden mundial por regiones, Estados Unidos se repliega hacia su región, ¿cómo Venezuela se ubica en ese contexto? Porque aquí haciendo también una proyección, Estados Unidos se vuelve un poco más agresiva en la región para consolidar el poder en la zona. ¿Y Venezuela, Cuba y Nicaragua son naciones que se oponen a esa hegemonía, tanto global y regional? Y próximamente será Colombia, Brasil, Chile, con todo y que cada uno de ellos tiene unas particularidades. Para mí, no tengo nada que ver con el gobierno colombiano ni con lo que pasa en Colombia, pero me gusta más Petro que el señor que está gobernando ahora. Y me gusta más Lula da Silva en Brasil que a Bolsonaro. Y lo que está sucediendo en Uruguay y Paraguay, me encanta cualquiera que salga allí y que salga de estos tipejos que son de la ultraderecha. Me encantó lo que pasó en Chile. No estoy hablando de ningún de la izquierda recalcitrante, comunista, traído, que haya abrevado en los manuales del marxismo. No, ninguno de ellos lo ha hecho y ninguno de ellos está dispuesto a hacerlo. El país más. Eso se contradice. Pero, dime, se contradice. A mí me gusta más Fernández que Macri en Argentina. ¿Por qué? Porque eso, hay una claridad conceptual que los lleva a ser antiimperialistas. Y al declararse antiimperialista, con eso nos basta, por lo menos por esta parte, en este momento, para nosotros resistir la embestida de los Estados Unidos, que se va a ver atrapado en un conflicto al no tener influencia en Europa, salir derrotado. Ha salido derrotado en todas las guerras, hermano. O sea, Estados Unidos no ha ganado una sola guerra. Lo que ha hecho es mantener una prepotencia. Ayer con las cañoneras, como la hizo el imperio inglés, pero y hoy con los medios de comunicación. Entonces, cuando tú revisas la economía norteamericana, cuando tú te lees los textos que de Norteamérica, los análisis que de Norteamérica nos llega, tú dices, oye, pero ya va, el tigre como que es un tigre de papel de verdad, como dijo Mao Zedong, y no es tan fiero como lo pintan. Y esta huida hacia adelante le va a traer unos grandes costos, ya los tiene, a $7 el galón de gasolina. De gasolina. Imagínate. Resulta curioso, profesor, que siendo el tema hoy, la crisis de Ucrania, la operación especial ordenada por Rusia, la conversación o el debate siempre se va hacia Europa, Estados Unidos y las consecuencias que se les está devolviendo con todas estas medidas de cerco diplomático, de sanciones y las que se expresan en el plano económico y esencialmente lo que estaba mencionando, las repercusiones en el ámbito energético y petrolero. Para pasar a ese tema, antes vamos a compartir el análisis de profesor Miguel Jaimes, quien nos ilustra o nos da su visión sobre si lo que estamos viendo, las repercusiones de las sanciones en el mercado energético y la alteración en los precios que esto ha tenido, si lo que estamos viendo es el techo de la crisis expresada en el plano de los hidrocarburos o tenemos que esperar aún más y precios muchos más altos. Vamos a escucharlo a continuación. La guerra es una nueva imagen de necesidades sobre el planeta. Con esto queremos decir que lo peor está por venir. Lo que se ha visto hasta ahora apenas es la punta de un iceberg en el cual los precios del petróleo en los principales marcadores se han doblado hasta $130 por barril. Las principales aseguradoras y los principales sistemas financieros y las bolsas de valores del planeta saben que esta cifra dada por expertos en el tema internacional, geopolítico, petrolero, puede estar ascendiendo a no menos de $170 por tonel. A partir de allí,
las luces de emergencia se van a activar en una medida muy acelerada. A partir de allí, de $170 por barril, estaríamos hablando de la quiebra de muchos sistemas financieros. El precio de los combustibles en algunas regiones como Norteamérica no van a bajar de una manera tan fácil ni acelerada. El tema incluso de los alimentos con el trigo, distribución de materias primas, enseres, productos, se van a retardar más de lo acostumbrado. Otras naciones pudiesen estar interviniendo, ya hay amenazas y advertencias por parte de ellas, como los Estados Unidos, quienes abiertamente han hablado de una tercera guerra mundial. El planeta se prepara a ver la locura guerrerista de estos nuevos tiempos, con un semblante que hasta ahora no se había logrado apreciar en el escenario internacional. Gracias al profesor Miguel Jaimes, dándonos su visión, perspectivas de cómo se ha venido desarrollando el mercado petrolero. Hablaba de un precio de hasta $170 que pudiese alcanzar el barril, y creo que en otras ocasiones que ha comentado, ese tope se ha manifestado como muy conservador y que hay posibilidades de que sea mucho más si se extiende este conflicto. Profesor, el impacto, aparte del tema energético y petrolero, de las sanciones, ¿cómo va a afectar? ¿Cómo está afectando ya a los europeos, y esto también en onda expansiva al resto del mundo? Estamos creo que en un momento crítico para las economías de Europa y de los Estados Unidos principalmente. Fíjate que paradójicamente América Latina viene saliendo del foso. Países sancionados como Nicaragua, Cuba y Venezuela están recuperando sus economías a pasos muy lentos todavía, muy lentos, muy lentos. Seamos muy modestos en la apreciación. Venezuela viene en un periodo de tener el petróleo por debajo de cero. Bueno, convertirlo ahora en un petróleo a $100 y tantos el barril, cosa que no sirve para ir al mercado de valores si no lo permite las sanciones, y poder intercambiar allí y lograr dividendos a Venezuela, pero nos seguimos siendo un polo de atracción. Oye, hay una noticia reciente que al menos Estados Unidos dio una excepción, un permiso a la Exxon para trabajar y producir acá, explotar petróleo en Venezuela. Sí, porque no están haciendo nada con las tres refinerías nuestras, que nos las están robando, o que nos las robaron, o nos las quitaron, no sé si nos las devuelvan. La Cisgo solo funciona con petróleo venezolano, y las 1.700 y tantos estaciones de servicio le están haciendo una falta enorme. A $6 el galón de gasolina no es viable en una economía como la norteamericana. Pero apartando eso, que es muy particular, el tema de la geopolítica se combina con la pregunta anterior: si el nuevo orden geopolítico va a obligar a los Estados Unidos a ser más racional, a venir a comerciar con los países vecinos, no con su patio trasero. Y como dije en estos días en otro programa donde me entrevistaba, nosotros no tenemos ningún problema, y citaba a Diosdado Cabello Rondón y al presidente Nicolás Maduro cuando dice: no tenemos ningún problema en venderle a los Estados Unidos lo que quiera comprar, pero tiene dos condiciones: uno, que lo paguen, y dos, que nos respeten. O sea, nos respeten como nación, nos vean de igual a igual, sepan que aquí hay un gobierno, hay instituciones, para no decirle que aquí hay una revolución en marcha y que tenemos 22 años construyéndola, y que a pesar de las desgracias que nos han querido causar, nosotros vamos adelante y siempre salimos adelante. Entonces, bueno, ese es un mensaje directo a los Estados Unidos. Lo que está sucediendo en América Latina, están conformando un nuevo bloque geopolítico. Mira, esperamos buenas noticias. Yo estoy esperando que muy pronto la UNASUR se fortalezca. El mismo Mercosur, una estructura bastante debilitada por la misma ultraderecha, termine cogiendo fuerza y se ponga a la altura de un CARICOM, que se ponga como la CELA, podamos reconfigurar la OEA o desaparecer la OEA en el plano multilateral. A eso se refiere también la tesis del nuevo orden. ¿Cómo hacer de esto un bloque geopolítico fuerte? Una de esas expresiones que marcan este nuevo orden ha sido, volviendo al tema hacia Rusia, es la política o esa estrategia diplomática, también comunicacional y de propaganda, y de culpar a todo a Rusia, o de convertirlo en un ogro, en una figura negativa, un referente perjudicial, que incluso que hay que ir borrando y desdibujando de la historia, y que se ha denominado como la rusofobia. Vamos a pedir a la producción que nos coloque
el material que tenemos preparado sobre este tema y ampliamos acá el análisis con el profesor Ángel Tortolero. Cuando la ficción se vuelve tan parecida a la realidad. De matar más rusos. Es decir, tienen que causar bastantes más bajas todavía. Y esto es importante que lo hagan. La rusofobia, un ideal que tuvo un auge durante la Guerra Fría entre 1947 y 1989 y que con la ayuda de la maquinaria del cine y los medios de comunicación hegemónicos ha logrado extender sus raíces en la cultura occidental y ahora presenta un peligro que viola los derechos humanos de los rusos de a pie. Han creado el argumento que los rusos siguen siendo sinónimo de Unión Soviética y comunismo, 3 décadas después de disolverse el bloque socialista. En esta narrativa, los rusos han conseguido, por poner solo algún ejemplo, que Trump fuera presidente y que Cataluña profundizara en el proceso de secesión. Ejemplo de estos mensajes subliminales antirrusos que durante años ha ido sembrando Occidente se puede apreciar en la escena final de la película de 1985 Rocky IV. El grandioso boxeador estadounidense interpretado por Sylvester Stallone, un hombre noble y con valores, vence al malvado soviético Iván Drago, un ruso que asesinó a su amigo Apollo Creed y que representaba todo lo malo de la sociedad. Bien, esta idea de Rusia como enemigo del mundo y Estados Unidos como el héroe se visualiza de manera más directa en las películas de Rambo, una saga de 4 películas donde nuevamente Sylvester Stallone, un exmilitar, viaja a Afganistán para salvar a la población de las crueldades soviéticas. La lista es mucho más larga y en ella se ven películas como Misión Imposible, Duro de Matar y una gran parte de la saga de películas sobre James Bond, Agente 007. Un ejemplo clave para entender esto es lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética pone más de 25 millones de muertos, más de 60 millones de mutilados y heridos, toda una devastación del país, y sin embargo la narrativa histórica que se trató de entretejer en otros momentos con Hollywood, en la actualidad a partir de estos medios de comunicación, televisión, radio o redes sociales, se trató de mostrar como al vencedor del nazismo a Estados Unidos y a sus aliados. Y en ese... Con Rusia viviendo uno de sus episodios más agudos desde la Guerra Fría, siendo Ucrania epicentro de ella, esta idea ficticia impulsada por la industria del cine y la televisión occidental está convirtiéndose en una realidad donde las principales víctimas son los civiles. Incluso redes sociales reconocidas por coartar la libertad de expresión de sus usuarios como Facebook ahora permite incitar a la violencia solo si es contra los rusos. Y sin embargo, Meta, según una exclusiva de la agencia Reuters, firmada por Moncef Bengatil y Elizabeth Clifford, estaría suspendiendo, ¿no?, esta política de moderación ahora en el contexto de Ucrania, por lo que permite, pues, alabar incluso, pues, al batallón neonazi de Azov o llamar a la muerte de Vladimir Putin. Esta campaña de odio contra Moscú está afectando a los ciudadanos rusos distribuidos por el mundo. Un caso de ello es en Italia y España, donde ya han denunciado distintos casos de acoso a personas que simplemente tienen la nacionalidad rusa. No acabo de entender por qué hay tanto odio contra los rusos. Los rusos no han hecho nada a Occidente. Bien, detalles de lo que ha sido este fenómeno de la rusofobia, que no es reciente, ya lo decía al comienzo de este trabajo, que está muy vinculado con el cine, la televisión, incluso para aquellos que le pueda parecer una película inocente de acción Rambo, hay mucho contenido político detrás de ello, igual que Rocky. Profesor, su comentario sobre este despliegue de la rusofobia. La construcción de un imaginario contrario a los desmanes del capitalismo diluyen
la narrativa mediática y la ponen entonces en términos de blanco y negro, pero no estamos en un mundo blanco y negro, estamos en un mundo multicolor, un mundo donde una nación como Irán, uniconfesional, un Estado Islámico, se relaciona con el gobierno comunista de la Revolución China. Y ateo. Y ateo. O se relaciona con Venezuela, donde somos pluriétnicos y multiculturales y multirreligiosos, porque aquí conviven todos los dioses, no solo los tres de las tres religiones monoteístas, sino todas las confesiones y prácticas religiosas que nos podemos imaginar. Entonces, contra eso va el hegemónico sociocultural, porque ese mundo no lo puede controlar y debe seguir manteniendo los viejos cánones del marcartismo, es de entre Rusia, entre capitalismo y socialismo, entre blancos y negros, entre un color y otro, como si se tratara de un juego de fútbol. Y estamos hablando de un planeta que se puso chiquito, se hizo chiquitico a través de las redes, y el cual está interconectado, muy mal informado por los medios de comunicación masivos, los grandes medios, pero mira, con unas dosis muy pequeñas que hacemos de este programa, al cual felicito, y de otros tantos medios de comunicación que se han abordado, a poner en el tapete simplemente otra visión para que saquen sus propias conclusiones quienes nos están escuchando. Bueno, como lo hemos dicho siempre, no somos poseedores de la verdad, solo brindamos una perspectiva distinta, alternativa, para contribuir con el debate. Como ya lo ha remarcado el profesor, está en usted tomar o hacer sus propias conclusiones sobre este tema, el caso de la crisis en Ucrania, como otros que hemos venido abordando en otras emisiones. Profesor, el tiempo es implacable, hemos llegado al final, y seguramente con muchos temas por conversar, pero bueno, la televisión en directo es así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Reiteramos la invitación para otra oportunidad. Esperamos que en un contexto internacional un poco más estable, más sosegado, más predecible y sin tantas consecuencias para la humanidad.